Dibuja un ángulo en el primer cuadrante, así como su seno y coseno con sus signos correspondientes. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una circunferencia. En su interior vamos a poner unos ejes de coordenadas. El eje horizontal es el eje de las X y el vertical es el eje de las Y. Y ahora vamos a dibujar, como nos dice, un ángulo en el primer cuadrante. Por ejemplo, este. Este es el ángulo alfa. Va desde el origen de ángulos, el 0, hasta donde lo hemos dibujado. Y ahora queremos dibujar su seno, su coseno y asignarle signos. El seno de un ángulo, teniendo en cuenta el punto de intersección del ángulo con la circunferencia, es lo que nos tenemos que desplazar para llegar al eje de las X en perpendicular. Este es el seno de alfa. Y de la misma manera, el coseno es lo que nos tenemos que desplazar para llegar al eje de las Y, es decir, en horizontal. También es posible primero dibujar el coseno y después dibujar el seno. En los dos casos, el valor es idéntico. Y ahora nos tenemos que fijar en los signos. El seno es un valor de y que está por encima del eje de las x, por lo tanto es un valor de y positivo. Y el coseno es un valor de x que está en la parte de la derecha del eje de las x, por lo tanto es también un valor positivo.